Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Moreno Noticias, semanario actualidad. Día lunes 26 de junio del año 2023. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de este noticiero. Bueno, vamos a estar hablando de política, claramente. El día sábado, último minuto de sábado, venció el plazo para la presentación de listas. Nosotros tenemos registradas 11. En el curso de la tarde me di cuenta que al menos dos nos mandaron. Así que calculo que vamos a terminar, como históricamente ocurre en las primarias, alrededor de 20 listas. Creo que en las elecciones anteriores fueron más. En la del 2022, ahora voy a chequear esa información. Me olvidé, no me di cuenta de buscarla. La tengo acá en la computadora. Fueron más. Bueno, nosotros tenemos registradas 11 listas. 2019, generales, PASO. Bueno, ahora vamos a estar hablando de eso. Tengo acá los datos históricos. Perfecto. Ahora vamos a estar hablando de. Vamos a arrancar hablando de la política. Ahora les voy a decir cuántas listas acá lo tengo. Hubo el 11 de agosto del 2019. Bueno, al 13 de agosto de este año, yo hoy tengo 11 listas y me di cuenta que habría dos candidatos que no mandaron listas. Me di cuenta de la tarde. Dije, che, te nos mandó. Bueno. Así que vamos a estar hablando. ¿Por qué? Porque la oficialización de la lista va a tardar. ¿Por qué va a tardar? Porque tienen tiempo hasta mañana a la medianoche, es decir, último minuto del día martes para hacer cambios, tachaduras, enmiendas, y se puede caer alguna lista inclusive, ¿eh? Así que va, mañana va, el miércoles seguramente vamos a tener un panorama más claro, pero vamos a ir hablando por lo menos de la que nos mandaron hasta el día de hoy. Vamos a estar hablando de un hecho grave que ocurrió en la escuela, en la puerta de la escuela Mariano Moreno, el pasado día viernes al mediodía. Vamos a estar hablando de economía, de políticas del Estado respecto al tema del consumo de drogas. Vamos a estar hablando de fútbol. Tenemos mucha información para compartir en este noticiero. Sin más preámbulos, vamos con las vías de contacto. Facebook, Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter, arroba semactualidad. Instagram, Moreno Noticias, guión bajo primera edición. TikTok, semanario guión bajo actualidad. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contacto semanario arroba gmail.com. WhatsApp, 11 50 55 69 11. Ahí compartíamos las vías de contacto. Vamos a arrancar con los datos del clima. ¿Cuándo va a llover? Porque supuestamente el viernes, cuando compartíamos el Servicio Meteorológico Nacional y sus datos, decía que iba a llover hoy. Bueno, hoy no llovió, claramente. ¿Cuándo va a llover? Bueno, va a llover, ahora en un ratito se lo voy a decir, pero en estos momentos tenemos una temperatura en la región. Ah, no cambié esa placa. Pará, está mal. Está mal, está mal, está mal, está mal. Volví a Rodrigo porque no me olvidé de cargar los datos del clima. Los actualizados. Pará. Esto es televisión, verdad. Porque estuve con otro tema, me estaban volviendo loco algunos medios capitalinos hace un rato pidiéndonos unos videos del hecho que ocurrió en Villa Herrero. Bueno, a algunos le pasé el crudo, a otros no, porque después no citan fuentes. Y a los que no citan fuentes no le pasamos nada. Ahora sí, estos son los datos del clima ahora, en estos momentos, actualizados a las 20 horas. 14 grados 8 décimas es la temperatura en Moreno y alrededores. Recordemos que hay una base meteorológica en el aeródromo Mariano Moreno, en Cuartel Quinto. Indica que la temperatura es de 14 grados 8 décimas, la humedad alta, no tan alta como la semana pasada, 78%. La presión 1011,3 hectopascales. El viento sopla del sur a 9 kilómetros por hora. Yo no veo que estoy con la puerta abierta que se mueva una hoja. La visibilidad óptima, dice el Servicio Meteorológico Nacional para nuestra zona, 10 kilómetros. ¿Qué va a pasar en los próximos días con el clima? Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional indica que para Moreno y alrededores este día martes
llegaría la lluvia. Es lo que dice. Una madrugada con neblinas, una lluvia por la mañana de una probabilidad máxima del 40%. Por la tarde estaría nublado y desmejoraría nuevamente hacia la noche, con una posibilidad de lluvia del 40%. El miércoles ya amanece nublado, con una mínima de 6 y una máxima de 16 grados. Más baja la temperatura el jueves 21, 29, perdón, 21, 29, una mínima de 5 y una máxima de 16 grados. El viernes, 7 la mínima, 16 la máxima para despedir la primera mitad del año, porque el sábado ya es primero, con una mínima de 10 y una máxima de 17 grados, parcialmente nublado, al igual que el domingo, con una mínima de 12 y una máxima de 19. ¿Lloverá el próximo día lunes? Bueno, estaba planificado hacer un trenazo a Mercedes desde las 8 de la mañana por, bueno, van a movilizarse a los tribunales de Mercedes, familiares, amigos, la comunidad educativa, recordando a Sandra y Rubén cuando se cumplen el día 2, el domingo, se van a cumplir 4 años y 11 meses de la tragedia de la Escuela 49 que se cobró la vida de Sandra Caramano y de Rubén Rodríguez. Así que el lunes está planificado entonces un trenazo en. Salen de la estación de Moreno con 2 vagones adicionales. Me contaba hoy el profesor Flavio Selinger, director de la Escuela de Estética. 2 vagones adicionales. Va a poner trenes argentinos para que se trasladen los manifestantes hasta Mercedes. Allí van a, con el apoyo de la CGT de Mercedes, van a estar haciendo un acto frente a los tribunales de Mercedes, justamente pidiendo justicia a 4 años y 11 meses de la muerte de Sandra Caramano y de Rubén Rodríguez. Eso va a pasar el próximo día lunes. Por eso vamos a ver cómo se comporta el clima. Bueno, vamos a comenzar hablando de política. Digo, es algo que particularmente ayer no me volví muy loco. Bueno, ahí tengo un amigo que me está mandando mensaje. Ahora que le voy a mandar algo que me está pidiendo. Perdón, porque esto. Ahí está. Bueno, ahí está. Perdón, porque después se va demorando el tema y no lo vamos a poder, no lo voy a poder cumplir, porque lo estaba necesitando rápido. A ver, el tema de las listas. El día sábado se terminó, se venció parte de el plazo, digo parte del plazo porque más allá de que no se pueden presentar nuevas listas, lo que se pueden hacer es acomodar alguna, juntar otra, digo, esto es la foto de hoy. Yo no estoy muy seguro de algunas cuestiones, pero bueno, vamos a verla el media miércoles, si hay internas en algunos partidos y demás cuestiones. Pero lo cierto es que el sábado, al último minuto del día sábado, venció el plazo para la presentación de listas en la Junta Electoral. Nosotros particularmente vamos a hablar de Moreno, a nivel provincial y a nivel nacional. Bueno, hay fórmulas, ya se conocen, los medios capitalinos generalmente hacen hincapié en eso, así que nosotros hoy vamos a hablar de Moreno. Seguramente mañana vamos a hablar de General Rodríguez, porque me falta algunos datos de General Rodríguez. De General Rodríguez tengo 4 listas nada más. Y seguramente va a haber más. Me falta, por ejemplo, la Libertad Avanza y demás. Mañana me voy a abocar de lleno a este tema. Pero bueno, la que mayor expectativa estaba generando es la interna de Unión por la Patria. Hasta el momento hay internas. Y una de las listas presentadas justamente tiene que ver con el oficialismo vernáculo, con la lista que encabeza y busca la reelección Mariel Fernández. Con una sorpresa, no tan sorpresa, porque esto ya me lo habían comentado el viernes a la noche, aunque lo habían colocado en segundo lugar. Bueno, finalmente, primer lugar para Walter Correa, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Mariel Fernández busca su reelección. Esto da por tierra cualquier otro tipo de especulación, que en algún momento se hablaba de que podía ir como diputada nacional, como diputada provincial. Ya la semana pasada se había dado por tierra esa versión que la colocaban como vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Bueno,
La intendenta municipal Mariel Fernández busca la reelección entonces en el busca la reelección entonces en Moreno, ¿eh? Entonces, la intendenta encabeza esta lista de Unión por la Patria, el oficialismo. Y los precandidatos a concejales son Walter Correa, como decía, secretario general del gremio de curtidores y además ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar está María Jiménez, la secretaria de Obras Públicas del municipio. En tercer lugar, Emanuel Fernández, el hermano de la intendenta municipal y actual presidente del bloque de concejales del Frente de Todos. Cuarto lugar para la actual presidenta del Consejo Deliberante, Araceli Bellota. Cinco para Gonzalo Galeano, que renueva su banca. Sexta, Zulma Gil. A ver, renueva su banca, quiero decir que va como posibilidad de renovación de banca. La sexta es Zulma Gil, actual concejal. Busca reelección. El séptimo, Federico Fongi, que es el coordinador general de Industria y Comercio de la Municipalidad de Moreno. Lo que me contaban el día sábado a la mañana es que Fonsi iba en la lista justamente a pedido de algunos industriales como una señal política. Ahora le voy a contar quiénes no estarían asumiendo. Magalí Latorre, no tengo idea quién es esta chica. En el noveno lugar, Lucas Franco, actual concejal, expresidente del bloque del Frente de Todos. La décima, Graciela Benítez, vecina de Trujillo, ya fue concejal durante la gestión de Mariano Güez y en aquel momento se mostraba muy cercana a Mariano Güez, antes Andrés Arregui, ahora muy cercana a Mariel Fernández, Graciela Benítez. El número 11 para Santiago Burrone, no lo conozco. La 12 para Karina Álvarez, que también fue concejal en su momento en la lista de Damián Contreras. Terminó su mandato, fue precandidato, no, sí, fue precandidato el año pasado, ¿no? El anteaño pasado, en el 21, como en cabeza de lista, pero no llegó ni siquiera al piso, si la memoria no me falla, no, no llegó al piso. Como precandidatos a consejeros escolares titulares, bueno, renovaría Nair Gómez, actual concejal tesorero del Consejo Escolar de Moreno. Acá hay una sorpresa, Josefina Díaz Ciarlo, que es concejal y uno de los pilares del oficialismo dentro del Consejo Deliberante, va como precandidata a consejera escolar. Tercero, Jonathan Peralta, no lo conozco. Cuarta, Sonia Beltrán, la actual presidenta del Consejo Escolar de Moreno. Cuarto lugar para Sonia Beltrán, pero sorprendió a propios extraños, ¿eh? Y quinto para Carlos Ponce, ¿eh? Esa es la lista del oficialismo del Frente de Todos, ahora Unión por la Patria. ¿Quién le plantearía interna? Bueno, el Frente Renovador, con Damián Contreras como precandidato a intendente. Digo, yo hasta último momento pensé que iba a haber lista de unidad. Por eso no lo descarto. Es poco probable, sí, es poco probable, pero todavía está abierta la puerta hasta mañana a la medianoche. Si no se da esto, que todo parece indicar que no se daría, que habría interna finalmente, bueno, Damián Contreras competiría contra Mariel Fernández por la intendencia de Moreno. Entonces, Damián Contreras es uno de los postulantes de Unión por la Patria dentro del esquema del oficialismo en Moreno. Como, bueno, hoy Damián Contreras, presidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, concejal varias veces en Moreno, uno de los dirigentes peronistas históricos que tiene el partido, nuevamente, como al igual que ocurrió en el 2019, iría y competiría por la intendencia de Moreno. Como primera candidata a concejal la tiene a Laurita Muñoz, histórica también militante del PJ, de Moreno Sur, si no me equivoco,
No sé si sigue siendo empleada municipal. En un momento era empleada municipal, estaba a cargo de un área, calculo que ya no lo esté más. Si no me equivoco, también del barrio Santa Rosa, Laurita Muñoz, a la que conozco de hace 25, 30 años o más todavía. Segundo lugar para Matías González. Tercero para María Sol Gómez. Cuarto para Jonathan Esperanza, de la zona de Trujuy, en algún momento también candidato. Quinto para Marcela Carrizo, sexto Diego González, séptimo Gisela Peralta, octavo el exjugador de Alem, Fernando Fernández Leguiza, que lleva adelante la ONG con sentido público. Noveno Celia Ferreira, décimo Mariano Caumo, comerciante de Moreno, trabaja en Luscar, también lo conozco hace muchísimos años. Décimo primero Laura Bustos. Décimo segundo, Gustavo Corregidor. Como precandidatos a consejeros escolares titulares en esta lista de Unión por la Patria del Frente Renovador, primera María Natacha Aguilera, también funcionaria durante gran parte de la gestión de Mariel Fernández, estuvo a cargo de entidades intermedias. Bueno, evidentemente es del riñón de Sandra Cruz. Acá dentro de esta lista también hay representantes de la cámpora que conduce Cintia González, titular de ANSES de Trujuy. Segundo lugar para Andrés Rolandi. Tercer lugar para Marina Zaikowski. Cuarto, Diego Cisterna. Quinto, Sandra Cardoso. Esta es la lista de Unión por la Patria del Frente Renovador. Hay una tercera lista que hoy me llamó medio enojado y le dije claramente, escúchame, si no me mandabas la lista, ¿cómo querés que la publiquemos? Eduardo Balán, no lo dejo de querer por esto, representante del Culebrón Timbal, Unidad Popular, le habilitarían lista dentro de Unión por la Patria. Y lleva como precandidata a concejales titulares a primera Anahí Sancheta, abogada, militante feminista, hija del amigo Juan Carlos Sancheta. Segundo, fue funcionaria durante la época de Festa. Segundo lugar para Jordan Evis, entiendo que hijo de uno de los fundadores de la cooperativa El Colmenar de Cuartel Quinto. Tercera para la militante Karina Leguizamón de el barrio Casasco Nuevo. Varias notas le hemos hecho a Karina a lo largo de nuestra historia. Cuarto para Néstor Gómez. Cinco para Patricia Torres. El sexto, Hugo Mitetiero, también fue funcionario durante la época de Walter Festa. Es comunicador social egresado de la Universidad de La Plata y pareja de Anahí Sancheta. Algunos de los que integran la lista de Eduardo Balán, Unidad Popular. Vamos a ver qué es lo que pasa mañana. Porque mañana es donde se va a clarificar, vuelvo a repetir, algunas de las cuestiones de estas listas. Entonces, tres. Son tres las listas de entonces dentro de Unión por la Patria, la que encabeza Mariel Fernández, la que encabeza Damián Contreras y la que encabeza Eduardo Balán. Por lo menos hasta este momento. Por lo menos hasta este momento. Vamos a ver qué es lo que pasa mañana. Mañana va a ser un día clave. Donde se va a dar una interna muy fuerte. Sin ningún tipo de dudas, es Juntos por el Cambio. Hay, por lo menos tenemos registradas nosotros, dos listas. Una que va con la línea de Patricia Bullrich como candidata a presidente y que encabeza Giselle Agostinelli. La actual concejal Giselle Agostinelli, que va como precandidatos a concejales con Héctor Sosa, no tengo el gusto.
Segundo lugar para María Selva Aguilar, que iría por su reelección. En tercer lugar para el comerciante Néstor Botassi. Cuarto lugar para María Soledad Pantano. A ver, acá hago un parate, porque hasta el día sábado a la mañana, Demian Martínez Naya estaba presentando lista para competir y justamente dentro de la línea de Patricia Bullrich. Por lo que me contaban algunos confidentes, estaba muy enojado el concejal Demian Martínez Naya, que se referencia en Cristian Ritondo, porque el lugar que le ofrecía el armado de Gisela Agostinelli no era de su agrado. Evidentemente hubo alguna presión desde arriba para que se llegue a una unidad y su primera candidata a concejal en la lista que hipotéticamente iba a llevar a Demian Martínez Naya como candidato a intendente era María Soledad Pantano, que en este lugar ingresa en el cuarto puesto. Es comerciante de la zona de Trujuy, según tengo entendido. Bueno, después José Luis Oviedo en el quinto lugar, María Patricia Nigro Belmonte en el sexto, Ángel Carrizo en el séptimo, octavo para Nora López, 9 Marcelo Reyes, 10 Carla Santa María, 11 Cristian Chávez, 12 Cecilia Banga. Precandidatos a consejeros escolares titulares. Primero Martín Figueroa, no tengo el gusto. Segundo Silvina Pérez, que iría por su reelección, buscaría la reelección, la consejera escolar Silvina Pérez. Cuarto, Carlos Alberto Pizarro. Tercero, Carlos Alberto Pizarro. Cuarto, Susana Gutiérrez. Cinco, Brandon Suárez Romero. Esta va a ser una de las internas que se van a sacar chispas sin ningún tipo de dudas. ¿Por qué? Porque enfrente va a estar otro de los históricos en la política morenense. Hablábamos de Damián Contreras. Aníbal Acef es el otro, que va por, no sé, su octava, séptima, precandidatura o candidatura a intendente. Digo, precandidatura desde que existen las PASOS, antes eran candidaturas a intendente, no sé si más. Pero en este caso, en la línea de Horacio Rodríguez Larreta, como candidato a presidente de la Nación. Aníbal Acef, entonces, encabeza otra de las listas de Juntos por el Cambio. Senador, mandato cumplido, senador provincial, mandato cumplido, concejal, mandato cumplido, funcionario municipal durante la gestión de su padre, del 91 al 95 de Julio Acef. Bueno, nuevamente va a disputar la posibilidad de representar a la derecha, centro-derecha, más derecha que centro, en estas opciones electorales. Como precandidatos a concejales, lleva en primer término a Juan Fernández, actual concejal, referente de la Unión Cívica Radical, busca, en este caso, porque es suplente en estos momentos, Juan Fernández, ahora busca la titularidad como concejal. Esto es el primer paso, las PASO. Valga la redundancia, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En segundo lugar, Gisela Cativera, que tengo entendido que trabaja estrechamente con Aníbal Acef. En el tercer lugar, Mariano Cais, ahí dice casi, no es casi nada, es Cais, que es concejal mandato cumplido, terminó su mandato en el 21, y es el presidente del Club Social de Paso del Rey. Cuarto lugar para Elizabeth Moscoso. No la conozco. Quinto lugar para Víctor Aranda. Sexto lugar para Andrea Campana. Séptima para Mario Barrio Nuevo. Octavo, Mónica Mata. Me suena esta mujer. 9, Darío Gómez, vecino de la zona de La Perlita, de Barrio San José. Esa zona norte de Moreno. 10º para Estela Pereira. 11º para Alejandro Rossi. 12º, Roxana Ereñú. La lista de precandidatos a concejales titulares que encabeza como precandidato a intendente Aníbal Acef. Como precandidatos a consejeros escolares, Cecilia Sanabria ocupa el primer lugar, Maximiliano Peláez el segundo, Guadalupe Grasso Villalba,
Tercer lugar, hija de Gladys Villalba y de Dani Grasso, de la zona de Trujuy, estudiante, creo que le hicimos una nota, una reconocida estudiante, premiada estudiante de la Universidad, creo que de Nacional de Moreno, pero eso tendría que chequear. Gladys Villalba, militante de los derechos humanos y feminista. En el cuarto lugar, Claudio Caprarulo. Y en el quinto lugar, Karina Cubito. Es tal vez la interna, junto con la del Unión por la Patria, más intensa que se puedan llegar a dar en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Por otro lado, un tema que me había olvidado, de Unión por la Patria. Cambió tantas veces el Frente para la Victoria de nombre que ya se me empiezan a confundir los nombres. Unión por la Patria es que en la lista a nivel provincial, como precandidata a diputada provincial, va Noelia Saavedra, la actual secretaria de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Moreno, concejal en uso de licencia porque fue electa en el 21, va como precandidata a diputada provincial. ¿Por qué me acordé? Porque esta lista de Libertad Avanza tiene otro morenense como precandidato a diputado provincial, en este caso Ramón Vera. Libertad Avanza, precandidata a intendenta Andrea Vera, hija de Ramón Nene Vera, y como precandidatos a concejales titulares Dayana Durán. Segundo lugar para Daniel Chávez, el director de la Escuela Técnica número 5 y ex consejero escolar. Tercer, que siempre estuvo vinculado al acefismo, principalmente Daniel Chávez, por lo menos hasta hace 2 años atrás. Tercer lugar para Ingrid Flesa, que fue funcionaria también durante la gestión de Walter Festa. Estuvo a cargo de el INDEL, si la memoria no me falla, y es la pareja de Marcelo García, el ex presidente del Consejo Deliberante de Moreno durante la gestión de Festa, que en su momento había sido, bueno, sigue denunciado, había sido elevada la causa a juicio por un acoso sexual, ¿recuerda? Bueno, Ingrid Flesa es la esposa de Marcelo García. Cuarto lugar para Rodolfo Fernández, quinto lugar para Gabriela Asensio. Como precandidatos a consejeros escolares titulares, Rocío Maita, segundo Kevin Nitz y tercero Erika Hernández. Son los datos que nos fueron pasando. A ver, hasta que no estén oficializadas las listas en la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y estén publicadas, no tenemos los nombres completos, a no ser que los referentes de cada partido nos vayan pasando los datos, en este caso parciales. Pero como decíamos, otro precandidato a diputado provincial tiene Moreno, en este caso en la lista de Libertad Avanza, que se referencia en Milei a nivel nacional, que es Ramón Vera. Otra interna que va a ser intensa, aunque hoy veo que tienen... no tienen la intención de voto que, por ejemplo, tenían en el 2021, es el Frente de Izquierda y los Trabajadores. En este caso, la lista Unir y Mejorar la Izquierda. Son muy parecidos los sublemas, por llamarlo de alguna manera. En este caso, como precandidata a intendenta, es la actual concejal Lorena Pereira. Y lleva como primera candidata a concejal a María Garbino, que es trabajadora de ANSES y militante del MST. Segundo lugar para Cristian Franco, que es militante y dirigente del Polo Obrero. Tercer lugar para Alicia Railef. Cuarto para Pablo Lopardo, militante del MST. Quinto para Claudia Fernández. Sexto, Ramón Fernández. Séptimo, Romina Díaz. Octavo, Enzo Colequia, que es trabajador municipal y también militante del MST. Como precandidatos a consejeros escolares titulares está Lucas Schreiber, calculo que del Polo Obrero. Segundo lugar para María Rosa Álvarez, nuestra amiga, va en la lista de Lorena, que encabeza Lorena Pereira, como precandidata a consejera escolar. Tercer lugar para José Luis Mancilla.
La otra lista que tenemos información de el Frente de Izquierda, esta es unir y mejorar la izquierda, la otra es unir y fortalecer la izquierda, y lleva como precandidata a intendenta a la actual concejal Erika Seitler. Aclaro o comento que ambas candidatas, tanto Lorena Pereira como Erika Seitler, aparte de ser concejales actuales en mandato, son docentes. Como Erika Seitler entonces busca quedarse con la representación de la izquierda, del Frente de Izquierda y los trabajadores. Encabeza esta lista como precandidato a concejal titular Daniel López. Segundo lugar para Edith Heredia. Tercer lugar para Gustavo Nordniela. Cuarto lugar para Gabriela Ruiz. El quinto lugar para Ángel Guerrero, que fue concejal hasta diciembre pasado, si la memoria no me falla, que asumió, o principio, no, principio de este año, que asumió Erika Seitler en su lugar, en esta rotación que tiene la izquierda. Ángel Guerrero le dejó el lugar a Erika Seitler en base a un acuerdo partidario de la fuerza que integran el Frente de Izquierda. Así que Ángel Guerrero integra esta lista que encabeza Erika Seitler. Como precandidatos a consejeros escolares titulares, en primer lugar Franco Rodríguez, segundo lugar para Sofía Carbone, tercer lugar para Carlos Giannini, cuarto lugar para Lourdes Pérez. Son los precandidatos a consejeros escolares. Esta es una de las listas que tiene interna. Hay otra lista que quedó por fuera, porque esto fue la ruptura en su momento del Polo Obrero, donde fue expulsado Altamira. Se expulsado, se fue. No voy a entrar en esa disyuntiva. Y presentan una lista por afuera. Esta lista está obligada a llegar al 1,5% de los votos totales el próximo 13 de agosto. Es Política Obrera, que hace referencia en Marcelo Ramal como precandidato a presidente de la Nación. A nivel local, encabeza esta lista como precandidato a intendente Rodrigo Amoroso, también histórico militante de la izquierda, docente, y que fue varias veces también precandidato o candidato a intendente de Moreno en expresiones de izquierda. Como precandidatos a concejales titulares está Belén Gómez, que ya fue candidata en su momento a intendenta en el 2019, si la memoria no me falla. Belén Gómez fue precandidata a intendenta, ahora es precandidata a concejal. Segundo lugar para Marcelo Gómez, no tienen relación entre ellos, también histórico militante de la izquierda. Jessica Armaño, en el tercer lugar, también histórica militante de la izquierda desde los centros de estudiantes, recuerdo. Y cuarto lugar para Luis Lospice. Como precandidatos a consejeros escolares titulares, encabeza esta lista el amigo Oscar Corbalán, integrante, al igual que María Rosa Álvarez, de Familias por la Escuela Pública. Segundo lugar para Ana Tucedú. Tercer lugar para Víctor Galici. Cuarto para Inés Agüero. Reitero, son las listas que nos pasaron los diferentes referentes y nosotros las vamos a completar seguramente cuando estén oficializadas y publicadas en la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Libres del Sur tiene precandidata a intendenta Carolina Mesa. Como precandidatos a concejales titulares, primer lugar para Juan Soto, histórico militante de Libres del Sur. Segundo lugar para Tamara Roldán. Tercero para Martín Rodríguez. Cuarto, Laura Silva. Quinto, Humberto López. Como precandidato a consejeros escolares titulares, primero Ayelén Kelly. Segundo, Nicolás Zapia. Tercera, Dayana Castellano. Es la propuesta de Libres del Sur de cara a las primarias simultáneas abiertas y obligatorias del próximo 13 de agosto. También Tendencia 21, creo que se llamaba este espacio, tiene lista, consiguieron por lo menos, hay que ver qué es lo que pasa con la Junta Electoral, si finalmente la oficializa, Coalición Paz, Democracia y Soberanía como precandidato a intendente Elías Coronel, que ya lo fue, si la memoria no me falla, en el 2019,
creo que sí, habían habilitado la lista, no llegaron al piso de las PASO, como precandidatos a concejales titulares Betsabé Lencinas, primera, segundo Sergio Torres, tercera Melanie Sarmiento, cuarto Jonathan Pons, quinta Elisa Valenzuela. En este caso, esta lista tiene una precandidata a vicepresidenta de la Nación, que es Solernú, de apellido, no me acuerdo el nombre de pila ahora, que también es Tendencia 21, Tendencia Siglo XXI, creo que se llamaba el espacio que encabezaban. Bueno, Moreno tiene una precandidata a vicepresidenta de la Nación. El gran desafío de esta lista, como la de Política Obrera, es llegar al piso. Llegar al piso del 1,5% de los votos para de esa manera ser una opción el 22 de octubre cuando se lleven adelante las elecciones generales. Y la última, esta es la última nota que teníamos registrada. Sí, era la última lista que tenemos registrada hasta el momento. En el 2019 hubo 21 listas, pero hay que recordar que el Frente de Todos, en aquel momento, hoy Unión por la Patria, tenía 7 listas. Finalmente, esa interna la ganó Mariel Fernández, quedó segundo Walter Festa, tercero Damián Contreras, cuarto Walter Correa, quinto creo que había sido Ramón Vera, sexta Cintia González y último había quedado la lista que encabezaba José Barreiro. En aquel momento, el Frente de Todos tuvo 7 listas, ganando la interna, para muchos sorpresivamente, me incluyo, el 11 de agosto, Mariel Fernández. Acá tengo los datos de esa interna. Mariel Fernández ganó esa interna con 42.269 votos, quedando segundo Walter Festa con 32.371 votos. Ese momento, entonces, el Frente de Todos, Unión por la Patria, tuvo 7 listas en las internas, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 2019, que se desarrollaron el 11 de agosto. Junto por el Cambio había tenido una sola lista en aquel momento, y la otra que había tenido una interna fuerte. Había sido, bueno, fuerte con pocos votos, igual, Consenso Federal. Bueno, esos son los datos históricos. Así que nosotros tenemos registradas hasta el momento 11 listas que fueron presentadas en la Junta Electoral para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto. ¿Cuántas van a quedar? Bueno, eso lo vamos a saber en los próximos días. Al menos me di cuenta en el transcurso de la tarde que habría dos listas que me estarían faltando, que los referentes no se pusieron en contacto con nosotros. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas y si finalmente todas las listas que les acabo de mencionar son oficializadas. Presentadas están. Ahora falta la oficialización y posteriormente la publicación de esas listas. Así que vamos a seguir de cerca cómo se va a ir desarrollando. Ya comenzamos un periodo político más intenso de lo que veníamos compartiendo en los últimos tiempos. Así que a partir, presumo que la semana que viene, muy intensamente, ya vamos a estar hablando de política de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Recuerde, para nuestro Moreno, nuestro General Rodríguez, eligen intendente, concejales y consejeros escolares. Por esta sección electoral se eligen diputados provinciales. No quedó para buscar su reelección la diputada provincial Débora Galán. Débora Galán no integra ninguna lista, quedó fuera del acuerdo entre el masismo y la Cámpora y en Unión por la Patria, pero los datos que tengo es que iría a un cargo ejecutivo, si es que obtienen provincia y la nación, bueno, el candidato Sergio Massa, el precandidato Sergio Massa. No renueva Débora Galán. Tenemos dos precandidatos a diputados provinciales, por lo menos los que tengo registrados hasta el momento, por Unión por la Patria, Noelia Saavedra, y por La Libertad Avanza, Ramón Vera. Son los dos que tengo hasta el momento. Seguramente, cuando empiece a pasar el tamiz
la Junta Electoral, vamos a tener más información. Entonces, reitero, Moreno y General Rodríguez eligen intendente, concejales, consejeros escolares. Nuestra sección electoral, que integra Moreno y General Rodríguez, entre otros, que es la primera, elige diputados provinciales. Gobernador, vicegobernador, en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires, diputados nacionales y presidente y vicepresidente. Todo eso se va a estar eligiendo el 13 de agosto en nuestra querida provincia de Buenos Aires. Son las listas que tenemos hasta el momento. Amalia, mensajes en Facebook. Amalia Rieger, hola, ¿cómo está? Muy bien, Amalia, vos. Darío Aguirre, de seguridad también. No sé a qué te referís. Y Daniel Lucero, manga de ladrones sin vergüenza. No hace distinción de ninguno. Vamos a ver. No, YouTube no hay ningún mensaje. Bueno, algunos de los mensajes que hemos han llegado hasta el momento. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Reitero, va a ser a partir de ahora, muy intensamente a partir de la semana que viene, sin ningún tipo de dudas, porque en realidad estoy esperando que se terminen de oficializar las listas. Seguramente el miércoles vamos a empezar a tomar contacto más fuerte con algunos sectores. A ver, un tema más. Finalmente, Joaquín Pipi Nogueira no obtuvo lugar para presentar lista dentro de Juntos por el Cambio. Otro dato que me estaba olvidando. Así que seguramente vamos a estar en los próximos días. A partir del miércoles empezaría a tomar contacto con los referentes de cada espacio para ofrecerles lo de siempre. Notas para que todas las expresiones muestren su propuesta. El que quiere, quiere, y el que no quiere, no quiere. Pero a todos les vamos a estar brindando la posibilidad, como históricamente absolutamente democrático, sin cobrarle un peso a ninguno, para que puedan mostrar o por lo menos difundir parte de sus ideas. Así que seguramente el miércoles comenzamos el contacto. Presumo que la semana que viene intensamente ya vamos a estar hablando de política partidaria de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 13 de agosto. Vamos a hacer la primera pausa y bueno, y si el miércoles, mañana tenemos más listas, mañana vamos a estar hablando de General Rodríguez, pero si tenemos más listas que nos vayan mandando, las vamos a estar compartiendo también para que usted sepa cuáles son las opciones. Digo, me río porque en las redes sociales ya empezamos a publicar en algunas listas que hay nombres conocidos, che, esto no se van nunca, siempre lo mismo, y en otras que son opciones nuevas, dicen, che, a estos quién los conoce, vienen a robar, digamos, la gata flora, a nadie le conforma todo. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. En el próximo bloque vamos a estar. Ah, pará que me olvido de un tema, pará que me olvido de un tema, porque mañana, y nos estaban preguntando sobre esta cuestión, tiene que ver con que mañana es el día del empleado del Estado. La mayoría de las reparticiones nacionales, provinciales y municipales no trabajan. Esto es claro. Por ejemplo, no se van a hacer registro en la municipalidad. Si tenés que hacer un trámite en el registro provincial de las personas, no vas a poder hacerlo porque va a estar cerrado. Si tenés que ir a ANSES o PAMI, mañana no hay atención al público porque mañana, que es 27, ¿no? 27 de junio es el día del empleado municipal, del empleado del Estado. Así que hay asueto para la mayoría de las reparticiones. Donde va a haber trabajo va a ser en las escuelas bonaerenses, porque mañana va a haber clases en las escuelas bonaerenses, un tema que nos venían preguntando mucho. El asueto alcanza a casi todas las reparticiones nacionales, provinciales y municipales, pero en las escuelas mañana hay clases, ¿eh? Así que si tenías que ir a hacer algún trámite o algo, consulta en fiscalías, algún trámite ante algún juzgado, ANSES, PAMI, lo que se te ocurra, digamos, del Estado, mañana no va a haber atención, solo va a haber clases en las escuelas de la provincia de Buenos Aires por una resolución que emanó de la Dirección General de Cultura y Educación que comanda Alberto Scilioni. Mañana va a haber clases en las escuelas de la provincia
de Buenos Aires. Reitero esta información que ya la habíamos brindado el día viernes, pero nos siguieron preguntando, así que es un tema para refrescarle. Así que mañana sí hay clases en las escuelas bonaerenses, más allá de que la mayoría de las reparticiones públicas no va a trabajar porque mañana es el día del empleado del Estado. Ahora sí, hacemos la primera pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, Semanario Actualidad. Bueno, Ezequiel, ¿el futuro conductor? Para el futuro, para que vaya aprendiendo de chiquito. Me decía Gustavo, el que te da las explicaciones, que ya se tiró arriba del volante y todo. Ya está, le encanta. Olvídate, el próximo conductor del auto es él. ¿Es automático el auto? No, manual. Manual, o sea que va a aprender bien. Que aprenda bien, como se debe. Bueno, contanos, ¿por qué Peugeot? Peugeot, nada, en la familia muchas veces compramos y la verdad que nunca tuvimos ningún inconveniente. Siempre respondieron por garantía, con los servicios, así que nada, me da confianza. ¿Por qué Yatel? Yatel, por también una agencia que vinimos en la familia. Compramos acá y como siempre respondieron, vamos a lo seguro. ¿Cuándo decidiste comprar el auto y cuánto tardó hasta este momento? 8 o 9 días. Fue muy rápido, la verdad que vine con el vendedor. Me dijo que estaba todo en condiciones, que lo tenían. Y la verdad que cumplieron con el plazo de entrega, con toda la gestión. ¿Por qué lo siento suyo? Me gusta el auto chiquito para la ciudad, está muy bueno y bueno, acorde también a lo que podíamos acceder. ¿Cuál va a ser el uso? Familiar, para salir de vacaciones, salir a pasear. Es decir, no lo, para la jornada laboral, no. Por suerte trabajo desde casa, solamente voy una sola vez a la oficina, así que bueno, una vez a la semana tendré que ir a Capital. Pero mientras tanto, para andar por acá por la zona. Por la zona, disfrutarse. ¿Por qué blanco? Limpio. Sí, porque es limpio, fácil de mantener. Todas las medidas de seguridad para el más pequeño también. Todo, todo, todo perfecto para su sillita y para que disfrute. ¿Recomendás venir a Yatel? Sí, sí, sin ninguna duda. Tanto el vendedor como la parte administrativa. Bueno, recién acá el muchacho que me dio todas las instrucciones, la verdad que 10 puntos. Conectividad absoluta. El auto. Todos los chiches. En cualquier momento lo vas a manejar desde el celular. Él lo va a manejar. Obvio. Desde el celular. esperemos que le sirva. Bueno, chau. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo se llama? Lorenzo. ¿Lorenzo? Chao. Chao. Asismed. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora. Asismed, la prepaga de la Clínica Alcorta. Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Asismed, Avenida Intendente Pagano 615. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia, solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos 0237-405-2504. Avenida Intendente Pagano 615. Moreno, Clínica Alcorta. Asismed. Más salud, más vida.
Facebook, Moreno Noticias Primera Edición, Semanario Actualidad. Twitter, @SemActualidad. Instagram, Moreno Noticias _Primera Edición. TikTok, Semanario_Actualidad. Canal de YouTube, Semanario Actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp, 11 50 55 69 11. Segundo bloque de Moreno Noticias, segundo bloque de Semanario Actualidad. Vamos a compartir ahora un hecho gravísimo que ocurrió en la puerta de la escuela secundaria Mariano Moreno. A ver, aclaraciones, porque yo entiendo que genera mucha preocupación en, sobre todo, los docentes, los directivos, los auxiliares, que rápidamente se le echan la culpa sobre los hechos de violencia que ocurren en las puertas de los establecimientos educativos. Y rápidamente se escudan, y a ver, con razón, pero a ver, yo los entiendo porque muchas veces se hace eje en ellos. Digamos, se escudan que pasó fuera del establecimiento educativo. Distinto a lo que pasó, ¿se acuerdan? Hace 3 meses atrás en Francisco Álvarez, donde una pelea que comenzó en las inmediaciones de la escuela termina dentro de la escuela con un profesor lesionado y demás cuestiones. No digo que en ese caso tenían responsabilidad los directivos, para nada, o los docentes o los auxiliares, para nada. Pero digo, en este caso, la mayoría de los casos están ocurriendo en la puerta de los establecimientos educativos. Digo, a ver, yo lo que quiero que quede claro para no generar una casa de brujas es que, a ver, ¿qué pueden hacer un directivo, un docente, un auxiliar? Bueno, en este caso, lo que vamos a ver ahora, hay dos docentes que intentan separar esta gran gresca que se armó en la puerta de la primaria, de la secundaria número 21, Mariano Moreno. Pleno centro de Moreno, mediodía, entre las 12:30 y 12:45 aproximadamente, dos pibas, a ver, en realidad un grupo de chicas comenzaron a tomarse a golpes de puño, tirarse de los pelos y demás, pero con una particularidad: interviene un mayor, aunque en los videos no se aprecia que este mayor le haya pegado a nadie, la verdad que absolutamente repudiable lo que hace el papá de una alumna. Vamos a compartir el video. Compañeros, se tienen que defender entre todos. Violencia cero, pero ninguno salta. ¿Y sabe qué? Yo voy a poner la cara acá por mi hija, porque no la toco yo a mi hija, no me venía a tocar nadie. ¿Sabe qué? Yo doy vuelta a la escuela, a mí no me vengan a correr con nadie. Me pegó el tiempo de mi hija.
Andá a llamar a tu papá, andá a llamar a tu papá. ¡Ay, qué miedo! Mirá, ¿sabés qué sí? Yo sí tengo miedo, no puedo dormir esta noche. Sí. Bueno, acá la escuela tiene que solucionar y firmá vos que te gusta, ya que sos camarógrafo. Sí, me encanta. La escuela se tiene que hacer cargo de estas situaciones que pasan acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué hizo que se peleen? ¿Por qué hizo que se peleen? A ver, ¿sabes por qué? Te lo voy a decir. ¿Sabes por qué? Porque no se tienen que pelear. Yo lo digo. Y la escuela, y pasan cosas dentro de la escuela. Y a mí nadie me llamó. ¿Ah? Pero tu hija tampoco habló con ustedes. La escuela se tiene que hacer cargo. No te puede pasar ni a vos, ni a vos, ni a vos, ni a nadie. Y entre tres, si cuando se agarren las piñas, se tienen que agarrar mano a mano, no entre las primas y primos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, el que se la banca con la boca, la aguante con el pecho. Sencillo, pero no de bandita. De bandita no. Y acá dentro de la escuela no. De la escuela para afuera se hacen las cosas. Así que firmen y hagan lo que quieran, llamen a la policía, a la que quieran. La escuela se tiene que hacer cargo, ¿sabes por qué? Porque no le puede pasar a ninguno de ellos, porque son todos compañeros y vienen a estudiar. Bueno, ahí compartimos lo que decía el padre de una alumna. La verdad, que no se termina de entender, porque dice no a la violencia en un momento y después que las cosas se resuelven mano a mano. Una de las personas que estaba filmando inclusive le dice, pero ¿por qué hizo que se pelearan? Digo, es una locura absoluta. A ver, esto que ocurrió el viernes en la puerta de la escuela secundaria número 21 Mariano Moreno ocurre en todo el conurbano, no es exclusivo de la escuela. Reitero, digo, acá en esto que pasó claramente no es responsabilidad ni de las autoridades educativas, ni de los docentes, ni de los auxiliares. Es más, hay dos docentes, que ahí se veía uno de pantalón marrón, que intentaba separarlos, ahí se lo vio recién nuevamente, y otro que en un momento, ahora lo voy a marcar, en un momento también, ese que queda en el medio, que se, bueno, el de que tiene una suerte de capucha que empuja al padre es un docente, según lo que me contaban, que intervino justamente ante lo que estaba pasando. Otro es uno que quedó entre dos chicas en el medio, que fue golpeado reiteradamente. Pero este tipo de cuestiones, a ver, son adultos. ¿Cómo van a... impulsar, propiciar esta locura? Y si alguna de las chicas se golpea mal, da la cabeza contra el cordón, ¿de qué se iban a disfrazar? Claramente este video, aclaro, está blureado porque la mayoría de los participantes son menores de edad. Pero esto es lo que no tiene que pasar. Digamos, a ver, ¿hay problemas entre los chicos? Sí, claramente y siempre van a existir. Históricamente pasaron. A ver, nadie, como dije siempre, nadie orina agua bendita. ¿Me habré cagado a trompadas a la salida de la escuela? Sí, claro. Digamos, hoy en retrospectiva lo vemos como una locura. Claramente. La excusa, éramos chicos. Pero no hubo ningún mayor que incentivara, que propiciara, que impulsara este tipo de cuestiones. Claramente, reitero, es absolutamente repudiable. Lo que tengo entendido, y seguramente vamos a tener novedades en el próximo día, en las próximas horas, es que ya está hecha la denuncia policial. Evidentemente tienen que intervenir estamentos del Estado para que esto no se siga repitiendo, porque esto va a terminar mal si sigue así. No hay duda de que esto va a terminar mal. No hay manera de que un adulto
incentive este tipo de pelea como se denuncia en el video. Hay una cuestión que me mencionaban cuando me mandaron estos videos, que este papá habría pegado. En ningún momento en el video, en los videos que recibimos, vemos que le haya pegado a alguien. En algún momento se ve acá, justo acá, cuando le empuja el docente, no es que le estaba tirando el pelo a nadie, sino le estaba agarrando la mano a una de las chicas como para separarlo. Pero en una sociedad tan violenta como la que vivimos, tenemos que comprender que no se puede incentivar, impulsar, naturalizar este tipo de cuestiones. Esto claramente es gravísimo. Ya interviene la justicia, reitero, la denuncia fue radicada hoy, entiendo, en la comisaría primera de Moreno. Y reitero, esto no es exclusivo de la secundaria número 21 Manuel Mariano Moreno. Esto ocurre en todo el conurbano, ocurre en nuestras barriadas, ocurre. Y hay que ponerle un coto. Para poner un coto a esto, claramente es necesario mayor intervención del Estado y compromiso de la comunidad. Lo que dice este papá, absolutamente contradictorio, no tiene ni pie ni cabeza. Digo, no, hay que resolver las cuestiones en los ámbitos que tienen que resolverse, en este caso con el gabinete psicológico que tiene la escuela, no sé cómo se llama ahora, digamos, dándole intervención, comprometiéndose los padres. Digo, porque después, hoy me llegó, hablando con una de las mamás, que el fin de semana, a través de las redes sociales, hubo amenazas hacia una de las contendientes. Dice, las voy a matar a ustedes, no se regalen en la escuela, las voy a apuñalar a todas. Esto apareció en uno de los Instagram, en unos mensajes de Instagram de una de las chicas por parte de las otras chicas que participaron de la refriega. A ver, estamos en un momento muy complicado en lo que tiene que ver con la violencia en la sociedad. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy comprometidos con este tipo de cuestiones. Si este papá, como dicen en el video, el que estaba filmando, que le dice, seguí filmando, que lo acusó de incentivar la pelea, estamos hablando de un hecho gravísimo, claramente. Y que tiene que tomar una mayor reflexión, porque esto no se puede seguir sosteniendo. Digo, ¿qué pasa si en los próximos días termina una nena apuñalada? Como están las denuncias, que en la denuncia está este mensaje que se recibió a través de Instagram. Es un hecho gravísimo lo que pasó en la escuela secundaria 21, en la puerta de la escuela secundaria 21, sobre la calle Ceballos, entre Cervinio y Núñez, con esta pelea que se produjo el mediodía del pasado día viernes, ya hay denuncias y hay amenazas. Una situación muy preocupante que
tiene en alerta a toda la comunidad educativa de la media 21 para que no pase a mayores. Estamos hablando de adolescentes, claramente. Docentes tratando de separar. La acusación de uno de los chicos que filmaba hacia el papá, que se ve después en video, acusándolo de incentivar la pelea. Una locura. La verdad, una locura. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Hay que bajarle la espuma claramente a esto. Pero reitero, es algo que vino ocurriendo en el conurbano con la violencia que se vive en la sociedad. Y los adultos tenemos la responsabilidad de evitar que ocurran este tipo de cuestiones, no incentivarlas. Reitero, ya hay denuncia en la comisaría. Entiendo que va a intervenir la Fiscalía número 5 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. ¿O no? ¿Sabéis qué fiscalía va a intervenir? La 6, que es la de responsabilidad penal juvenil. Claro, son menores. El tema es que si son menores de 15 años, es decir, la justicia tampoco va a tener herramientas para actuar. Por lo tanto, van a quedar en manos de estamentos del Estado vinculados a evitar este tipo de hechos. Vamos a seguir de cerca el tema porque, a ver, más allá de que esto pasó este viernes en la puerta de la Mariano Moreno, lo cierto es que está ocurriendo en todo el conurbano, en las barriadas de Moreno. Lamentablemente estamos hablando de sucesos que se van replicando cada vez más a menudo. La responsabilidad es de los adultos, de evitar este tipo de situaciones. Vamos a volver sin ningún tipo de dudas sobre este tema. Seguramente mañana, porque tendremos una nota coordinada a la tarde con la madre de una de estas chicas para que cuente qué es lo que está pasando. Cuál es la génesis y cómo fue escalando esta locura para llegar a amenazas de muerte a través de las redes sociales. Un tema que el Estado va a tener que intervenir fuertemente. Vamos a cambiar de tema. Hay mensajes, después lo voy a estar leyendo a los mensajes. Pero vamos a hablar sobre lo que pasó el día, el fin de semana, el jueves y viernes de la semana pasada, donde Casa Pueblo, la subsecretaría de Casa Pueblo, que está enfocada en la lucha por recuperar personas enfermas en lo que tiene que ver con las adicciones, llevó adelante una serie de actividades en la Plaza San Martín de Moreno. A ver, vamos a hablar sobre la problemática, sobre qué es lo que pasa en los barrios, qué es lo que, cuáles son justamente los sistemas que tienen en los barrios para buscar luchar contra este gran flagelo que está directamente vinculado con el tema delito, por ejemplo, no exclusivamente, pero sí es un componente importante en los delitos que se producen en el conurbano, claramente, que tiene que ver con la drogadicción. Estuvimos hablando con Mariana Araos, que es la subsecretaria de Casa Pueblo, y con Darío Luna, director de la mesa interdisciplinaria y la jefatura de guardia de la subsecretaría Casa Pueblo, que depende de la Municipalidad de Moreno. Esto nos decía. Sí, otra vez tratando de visibilizar y concientizar la tarea que venimos llevando adelante como gestión, que es muy importante. Casa Pueblo hace un año que está jerarquizado como subsecretaría
y del año pasado a hoy tenemos el doble de grupos ambulatorios en todo el territorio. Es una subsecretaría puramente descentralizada. Iniciamos con 25 grupos, hoy tenemos 51, entre espacios de prevención, de grupos de superación personal y los grupos de referentes afectivos, más la prevención que se viene haciendo en todas las escuelas de Moreno. Pero Casa Pueblo tiene una historia más larga que un año. Sí. Como subsecretaría tenemos un año, pero hace 7 años que Casa Pueblo inició desde la experiencia de una organización comunitaria, donde teníamos 5 espacios donde trabajábamos con pibes y pibas que estaban atravesados por el consumo y empezamos a generar este proyecto que fue creciendo, fue tomando otra magnitud, pero porque el territorio decía que necesitaba más atención. Y bueno, desde que estamos en esta gestión, en el año 2019 empezamos como un programa de niñez, fue una dirección general, y desde el año pasado se jerarquizó y se subimos a subsecretaría. Mariana, ¿dónde nace? Nace en la organización de Levita, en Cuartel Quinto, de la mano de quien hoy es nuestra actual intendenta, por un pedido de necesidad de los espacios que teníamos como organización, donde había muchos pibes y pibas de nuestro mismo barrio, que sabíamos que estaban empezando una relación con el consumo, y pibes que ya estaban en consumo y familias que no sabían qué hacer. Entonces el proyecto se inicia desde la organización de Levita. Digo, 51 equipos, 51 grupos trabajando en territorio. Sí. Me imagino que no es lo mismo la realidad de, por ejemplo, Paso del Rey que la de Trujillo. Cambia. No, cambia, la verdad que por zona. El año pasado justamente Moreno Sur fue uno de los lugares donde tuvimos que intervenir por ahí con un poquito más de asistencia, porque era una zona que demandaba. Este año estamos en Cuartel Quinto, llevando todo lo que es prevención y reforzando los grupos, ¿no? Pero bueno, el año pasado arrancamos con lo que es prevención en las escuelas en Moreno Sur, justamente por esto que te decía, ¿no? Era necesario llegar a los jóvenes que estaban siendo afectados por esta enfermedad. Y bueno, este año estamos en Cuartel Quinto y en las diferentes zonas del territorio de Moreno. ¿Cuáles son las herramientas con las que trabajan estos grupos diseminados en territorio? Bueno, nosotros tenemos grupos de prevención, como te decía recién, en las casas jóvenes, centros culturales, sociedad de fomento, clubes deportivos, tenemos prevención para los jóvenes que por ahí no están en consumo. Bueno, en la etapa de la adolescencia descubren un montón de cosas. Y una etapa también donde ellos se sienten excluidos muchas veces por la sociedad, ¿no? Y bueno, entonces nosotros ahí tratamos de reforzar ese acompañamiento. Y después tenemos los grupos de superación personal. Son grupos para las personas que están atravesadas por el consumo. Por ahí requieren otro tipo de intervención, de acompañamiento, de tratamiento. Y después para la familia o los referentes afectivos, como le decimos nosotros, que son las personas que acompañan a esa persona que está atravesando la enfermedad. A ver, es integral el trabajo, no solamente en la persona que está enferma, sino en su grupo inmediato. Sí, en su grupo inmediato, y como te decía, las personas muchas veces vienen con la adicción, que es la frutilla del postre de un montón de otras situaciones de vulnerabilidad. Entonces es necesario este abordaje integral donde trabajamos con las diferentes áreas del municipio, abordando toda la integralidad de la persona. ¿Qué notan ustedes? ¿Que lo utilizan más como en este contexto que me están diciendo? ¿Como válvula de escape? ¿Como para sentirse perteneciente a un grupo? ¿Qué es lo que notan ustedes? La persona primeramente que entra a la adicción muchas veces intenta tapar un vacío, evadirse de algún dolor, ¿no? Y esto puede ser multicausal, porque se siente excluido de la sociedad, vacíos emocionales que trae la persona acarreando muchas veces desde la infancia, ¿no? Múltiples causas que la persona intenta tapar o evadir, sin saber que está cayendo en un mal peor, que después lo lleva a una destrucción, ¿no? De él, de la familia, del entorno, en lo laboral, bueno, en todo lo que abarca la persona como sujeto. ¿Qué porcentaje de las personas que ustedes abordan, trabajan, fueron, más perceptivos? Digo, porque por ahí hay otros que al comienzo son reacios. ¿Es alto el que se va acercando? Sí,
Muchas veces la persona cuando está atrapada en la enfermedad y es dependiente o compulsivo de la sustancia, le cuesta mucho ver que está metido en ese mundo, ¿no? Está sumergido en un mal y en una oscuridad terrible. Muchas veces son las familias las que primero llegan o los referentes afectivos, de lo que hablábamos recién. Los que piden la ayuda, los que informan por ahí al familiar o al vecino que está atravesando esta enfermedad. Y siempre una semillita, por lo menos, de la persona muchas veces donde toca a fondo o se siente que ya no puede más con esto, es donde se acerca a la subsecretaría o hacen un llamado a la guardia y ahí es donde nosotros podemos llegar. Pero mayormente llegan la familia o los referentes afectivos primero. Mariana, contanos cómo trabajan, porque me dijiste que justamente lo territorial es lo importante, pero hacen, como mencionaba Darío, hincapié en las sociedades intermedias de la sociedad. Sí, nosotros trabajamos ampliando la red, ¿no? Mientras más grande es la red de sostén que podemos armar, pensando en la individualidad de cada persona que nos llega, es más exitosa la posibilidad de que pueda llegar a una rehabilitación y que pueda sostener su vida desde un proyecto saludable. Que nosotros trabajamos para eso, para generar un proyecto de vida saludable y sin consumo. Nosotros tenemos equipos técnicos interdisciplinarios, donde están constituidos por operadores en adicciones, psicólogos sociales, trabajadores sociales y psicólogos clínicos. Estamos hablando de profesionales. De profesionales, sí. Cada grupo está sostenido por sí o sí un operador y un psicólogo social. Y estudiando la individualidad de cada persona, vamos viendo qué es lo que necesitamos sumar a esa persona. ¿No? Porque no todos vienen, todos atravesados por consumo, pero no vienen parados todos de la misma manera. Nosotros trabajamos con una población que llega muy rota, muy rota. Tratamos de que la primera instancia sean los grupos. Pero bueno, hay personas que el grupo sabemos que no, nada, sale a morir. O sea, sí o sí tiene que ser una internación. Y ahí es donde también se arma la otra red con casas convivenciales, hogares de Cristo, hogares evangélicos. Y esa red la vamos ampliando cada vez más. ¿El municipio tiene alguno de estos dispositivos bajo su... o se trabajan en red, digamos? En red. Trabajamos en red. Lo que ofrece Casa Pueblo es asistencia gratuita en todas las primeras escuchas y en los grupos ambulatorios y en las áreas de prevención, y conseguimos las becas de internación. Claro, porque eso es lo que te iba a preguntar, digamos. Muchas, y es lógico, digo, muchos de estos lugares de internación cobran. Sí. Digo, porque hay que sostenerlo económicamente. Sí, sí, es claro, digo, trabajan ante aquella persona que no puede pagar un lugar de esto a través de becas. Sí, nosotros conseguimos las becas, ahí es nuestra tarea como equipo y con los otros dos DIRES de ir a visitar los lugares, de ver qué tratamiento están dando, si hay una calidad de tratamiento, que la gente sea recuperada desde el buen trato, desde límites sanos y reconstructivos. Y no desde el maltrato, que sabemos que hay muchos lugares que ha pasado eso. Hace poco tiempo en La Reja, digo, un escándalo, porque también un homicidio primero, después el descubrimiento, bueno, de cómo estaban internados estos jóvenes. Terrible. Es muy difícil también el control. Nosotros estuvimos ahí acompañando en ese allanamiento y tratando de reubicar a todas las personas que estaban ahí alojadas, para que las personas no fueran a la calle otra vez, sino que ofrecerles otra casa convivencial, otros hogares, donde puedan continuar su tratamiento, o en realidad sería empezar un tratamiento. Claro. A ver, corregime si me equivoco, porque voy a jugar con mi memoria. Inclusive había gente internada que no era de la provincia de Buenos Aires. No, había gente de todos lados, había menores de edad. Y esto está pasando en todos lados. Hace dos semanas nos llamaron de San Isidro, del juzgado de San Isidro, que habían también allanado un lugar ahí, Tortuguitas, y había unos chicos internados que eran de acá de Moreno y nosotros los reubicamos también. Está pasando en todos lados y por suerte hay un poco de una mirada más cercana. Nosotros en particular visitamos todas las comunidades y hablamos con los mismos pibes, con las pibas, y vemos si el tratamiento alinea lo que nosotros trabajamos. Ahí acordamos becas, que no hay plata en el medio, sino es, bueno, contribuimos con alimentos, con lo que podemos con sostener, y asimismo Casa Pueblo no es que interna a esa persona y desaparece. No, tenemos un programa donde internamos a las personas y acompaña el proceso de internación hasta que finaliza. O sea, una vez al mes se va a visitar a cada persona que nosotros internamos para garantizar que se estén respetando sus derechos y que realmente se esté recuperando como debe ser. Y también ir trabajando en conjunto el proyecto de vida. Mariana, ¿cuántos centros de rehabilitación, comunidades, hay en Moreno aproximadamente?
que con, la, con las que nosotros trabajamos, sí, puntuales. Con las que ustedes tienen registradas. Sí, no, no, debe haber como unas 15, 20, pero con las que nosotras trabajamos puntuales, son tres comunidades. Tres comunidades: el Hogar de Cristo del Padre Leo, el Hogar de San José del Padre Fernando, Marcos y Julián, y después lo demás que hay es privado. Claro. Y ya no es accesible para nuestra población. Pues como yo te decía, nosotros nos llega a la población que no tiene nada, que no tiene ningún recurso. Por eso es importante que lo que nosotros ofrecemos como municipio sea una asistencia gratuita y que sea una asistencia que realmente trabaje para recuperar a esa persona, ¿no? ¿Ustedes tienen como objetivo, digo, en el mediano o largo plazo, crear una comunidad que dependa del Estado? Sí, estamos en un proyecto. Porque es muy complejo. Es complejo. Yo fui coordinadora general de una comunidad muchos años y la verdad que se necesita mucho recurso, no solamente el de sostén, lo edilicio, sino recurso humano que tenga el aprendizaje y la calidad para dar ese tratamiento. Empatía. Totalmente, porque si no a la persona se la trata como un objeto y no como sujeto de derecho. Y si hay algo que nos diferencia en nuestro tratamiento, en nuestra forma de trabajar, es respetar a esa persona en su integralidad. Por eso te digo, no solamente vemos el problema de la adicción, sino también trabajamos, por eso están las otras áreas del municipio. Si hay una asistencia alimenticia, si necesita algo para su casita, si hay un problema con la educación, si hay problemas de salud, articulamos con todas las áreas. Si hay algún problema de algún chico que esté judicializado, trabajamos con justicia, trabajamos mucho con la doctora Guarino, que tiene, a pesar de que es juez, tiene una mirada muy de tratar de recuperar a los pibes desde una integralidad comunitaria, no es punitiva. Ahí tenemos un gran trabajo con la jueza también. No, pues yo te recuerdo el año pasado, que cuando hicimos la primera entrevista, yo te dije consumo recreativo, recuerdo. Sí. Y vos me corregiste. Sí, yo te dije, no, ¿qué pasa con esa persona que necesita consumir para pensar que es recreativo, no? Y nosotros vamos a muchos congresos, nos convocan mucho a exponer el trabajo de Moreno. Y hemos ido a congresos internacionales y se vienen unos de nuevo. Y todos los profesionales del mundo con los que pudimos compartir mesa están totalmente en desacuerdo de lo que es el consumo recreativo o la reducción de daño. ¿Qué pasa con esa persona que necesita consumir para poder afrontar la vida? Algo habrá que trabajar, ¿no? Y totalmente desnaturalizado el tema del consumo de la marihuana, comprobadísimo todos los daños que hace, y en nuestra estadística, nosotros hoy tenemos 1.168 personas en grupos ambulatorios. Es muchísimo. Y en esa estadística es el 90% que te dice que empezó a consumir marihuana. Fue una de las drogas de la puerta de ingreso, digamos. Y el alcohol, sí. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Ya naturalmente uno para pasarla bien y divertirse no lo hace con el consumo encima. Algo nos está pasando. Entonces, eso tenemos que empezar a trabajar. Con cada persona, a pesar de que hay 1.100 y pico de personas, cada operador, cada psicólogo social, se toma la tarea de esa mirada individual de qué es lo que realmente tiene ahí para desentramar, para empezar a trabajar, ¿no? Seguramente hay mucho dolor, muchas carencias, pérdidas que no pueden afrontar, hay mucha vulneración de derechos en la etapa de la niñez, de la adolescencia, y todo eso hay que sanar para poder salir adelante. Y es un gran trabajo. Y después, con lo que estamos concluyendo también, es con la primera formación de preventores en adicciones, que terminamos en 2 semanas. Eso también lo lanzó el municipio. ¿Va a ser algo parecido a los puntos violeta? Algo así. Estamos trabajando para crear un punto, no sabemos qué color, pero va a ser el punto de Casa Pueblo. Y por último, aquella persona que está mirando la nota, que tiene un familiar, que o él mismo se quiere acercar, ¿dónde los encuentran? Porque como bien dijimos, están desperdigados en territorio. Por todo el territorio, pero a nivel central nos encuentra en Independencia 674, entre España y Belgrano, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, y después tenemos la guardia a las 24 horas todos los días del año. ¿En ese mismo lugar? La guardia es activa y pasiva, es telefónica. Ahí Darío te va a pasar el número, porque yo siempre lo digo al revés. Sí. ¿Tienes a mano, Darío, el número? Ahí te lo digo. Bueno, porque es muy importante tenerlo presente. Sí, totalmente. Después tenemos el mail de la subsecretaría, que es subsecretaría casapueblomoreno@gmail.com, y el teléfono de la guardia es 11 39 38 50 56. Ahí puede ser llamada telefónica o WhatsApp. Esa guardia funciona así, exactamente. Funciona a las 24 horas, los 365 días del año. Muchísimas gracias. Aunque estemos en horario administrativo, la guardia sigue funcionando.
Por más que estén abiertos. Por más que estemos abiertos, sí. La guardia sigue funcionando porque a veces las personas te llaman en cualquier horario. Y cuando atendemos la urgencia, a veces tiene que salir la guardia activa. Claro. Y si no, se da un turno inmediato. Si llamaron a la mañana, tienen el turno al mediodía. Y si no, para el otro día, primera hora. No damos a largo plazo. Y si no, la gente puede venir espontáneamente que se los atendimos. No damos turnos de espera ni nada. Tratamos de que la gente ya no espere más y que deje de dar vueltas. La gente necesita una respuesta de verdad. Bueno, es importante, y como siempre decimos, cal y arena con respecto a esta gestión municipal y a todas las gestiones municipales. No todas tienen errores, no todos son aciertos. Esto creo que es un acierto. La subsecretaría Casa Pueblo. ¿Podemos tener alguna diferencia en torno a lo que tiene que ver con el consumo de droga recreativo o no? Digo, yo jamás toqué un porro, por ejemplo, pero sí tengo amigos que recreativamente fuman marihuana, conocidos. Yo sí creo que hay consumo recreativo y hay consumo problemático. Es como el alcohol, es como el cigarro. Obviamente con otro tipo de consecuencias, claramente, pero bueno, digo, yo en eso no estoy de acuerdo. Pero bueno, el paradigma que trabajan ellos es que el consumo tiene que ser cero. Pero, digo, el trabajo territorial que hacen es muy, muy importante. Digo, desperdigados en territorio, conociendo en primera mano aquellas jóvenes, sobre todo, que tienen problemas con el consumo, es un trabajo loable y me imagino muy, muy intenso. Me imagino de conocer personas también que han atravesado consumo problemático de drogas. Yo en esa cuestión disiento, pero no dejo de reconocer lo que es un trabajo desde ese paradigma. Digo, el trabajar en red, bueno, el trabajar con profesionales, después podemos discutir lo otro. A ver, la cuestión acá tiene que ver con principalmente el narcotráfico. Obviamente es un problema la venta al menudeo, pero el narcotráfico es en lo que no se le pone el cascabel. No estamos escuchando en los últimos años grandes operativos de secuestro de drogas. Y sin embargo, nuestras calles están inundadas de droga. ¿Quién la trae? Bueno, justamente porque revientan los kiosquitos, los lugares de venta al menudeo, que está bien, porque generan inseguridad. Hay pibes que actúan como soldaditos. Bueno, sin ir más lejos, ¿se acuerdan? El cuerpo que apareció tirado a la vera de Ruta 24, que todavía sigue impune porque la investigación no avanzó, que era una persona de José C. Paz con consumo problemático, con antecedentes, un ajuste de cuentas. Digo, eso está vinculado a la droga y la droga de y la venta al menudeo de drogas, claramente. Pero digo, ¿quién la trae? Ayer, no, antes de ayer, en la despedida de Maxi Rodríguez en el coloso Marcelo Bielsa, la cancha de Newell's, una bandera gigante que mostraba la barra brava de Newell's con glorificando a los monos, a la banda narcocriminal de Rosario. Digo, nadie le pone el cascabel al gato. Y es el narcotráfico, es justamente lo que no se ve. Vemos, y está bien, reitero, detenidos por allanamiento en búnker de droga, donde lo que comercializan droga es un bajo volumen, pero no aquel que lo trae. El tema de la droga y este trabajo que hacen es muy, muy importante. Muy, muy importante. Cal y arena, como siempre, en la gestión municipal. Hay grandes aciertos, hay grandes errores. Hay que marcar los dos. Vamos a leer lo que tiene que ver con algunos mensajes que llegaron al vivo de Facebook. María Rosa Álvarez dice, hola, hola María Rosa, querida María Rosa. Claudia Sepp va de diputada. No sabía, no tenía ese dato. Ariel Roldán, el futuro ya empezó, dice. Creo que tiene que ver con el oficialismo. Ariel Roldán. David Martínez, buenas noches, Rodri y equipo. Buen comienzo de semana. ¿Tenés idea si mañana hay paro de auxiliares? No, ni idea.
Pero como vi tu mensaje hace un ratito, pregunté, pero no me contestaron. Le pregunté a Walter Cravero, el secretario general de ATE, no me contestó. Así que si me contesta, antes que termine el noticiero, te comento. Don Ernesto Ibáñez, hoy estaba pensando en vos, Ernesto, y ahora te voy a contar por qué estaba pensando. Buenas noches, había escuchado algo, una joyita el padre, dice. Mucha gente y solo un par intentando parar. Padres, Dios mío, dice. El papi tiene facha de pertenecer a algún servicio, ¿se sabrá algo? Mirá, con respecto a ese tema, la mamá que hizo la denuncia no le quisieron brindar los datos en la escuela, lógico, porque lo tienen que requerir la justicia, así que no sabemos. Dice Ernesto, socorro. No es media 71, no, es la media 21. Lo recontra chequeé cuando leí tu mensaje, me quedé dando. ¿Sabes lo que vamos a hacer, Ernesto? Una vez que pasen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y que se aclare el panorama de las elecciones, te voy a utilizar como reservorio de confianza. Te voy a pasar una semana antes mi pronóstico de cómo van a ser las elecciones a nivel Moreno y a nivel General Rodríguez. Una semana antes para que después, el lunes 23 de octubre, que es el día de mi cumpleaños, cuando estemos compartiendo los resultados, veamos si tuve acierto o no tuve acierto. Es más, te mandaría ya ahora mi pronóstico, pero tengo una duda con respecto al comportamiento de Milei y qué es lo que puede llegar a pasar con la izquierda. Nada, eso. Si no, ya te lo mandaría. Pero 10 días antes, una semana antes, te voy a mandar un WhatsApp con mi pronóstico para que vos lo tengas, ¿no? ¿Viste? Porque después dicen, no, lo escribiste ahora. No, no, te lo voy a mandar en aquel momento para ver si acierto o no acierto. Tengo un panorama, quiero ver a ver si acierto. Acá María Rosa Álvarez me manda que Día de los Trabajadores Estatales, en mi día no trabajo, paro de auxiliares y docentes, pero esto está impulsado por Alternativa Estatal, una de las líneas internas opositoras a la conducción de ATE. Así que, no sé, ahí pregunté. Vamos a ver qué es lo que dice, a ver si me contesta Cravero antes que terminemos el noticiero. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, semanario actualidad. Brazo tendido. Si ves que alguien no puede levantar uno de sus brazos, presta mucha atención, porque puede ser un aviso de que se está produciendo un ataque cerebrovascular. También lo podés notar en la sonrisa. Si se cae para un lado o se cae para el otro, es una señal. El tercer aviso es la dificultad para hablar o entender con claridad. Paren las antenas. Presten atención. Reconocer estas señales puede salvar vidas. Activa el sistema de emergencia llamando al 107. La salud la construimos entre todos y todas. Casa Romano, servicios fúnebres, desde 1969. Casa Central, Teniente Camilli, 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita. 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De La Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres.
Instituto Asegurador Mercantil. Hace 60 años que somos expertos en seguros. Diseñamos nuestras coberturas a la medida de tus necesidades para proteger tu vida, tu hogar, tu trabajo o tu comercio. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, contratación online y atención personalizada para que conozcas cada detalle de tu seguro. Menos letra chica y más tranquilidad. Asegura en YAM todo lo que valorás. La compañía de CAME, tu compañía. Consulta a tu productor, asesor de confianza o comunícate con nosotros. Web www.institutoasegurador.com.ar. Avenida Belgrano 774, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 5555-8500, 0800-3333-426. Música con vos. Las 24 horas. El Semanario Actualidad Radio. Materiales Nuciari. Soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obras secas, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y discos de corte. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Sucursal Colectora Norte del acceso oeste, kilómetro 44.5, bajada Puente Gorriti, General Rodríguez. Asesoramiento técnico y comercial, todos los medios de pago y amplia financiación. Atención de lunes a sábados de 8 a 17 horas. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Pet Center Moreno, lo que tu mascota elegiría. Dale una buena alimentación a tus mascotas. Llámanos o mandanos un WhatsApp ahora, 11 34 60 5509. No dudes en consultar precios y envíos a domicilio. Aceptamos tarjetas de crédito y débito, transferencias y mercado pago. Pet Center Moreno, alimento para mascotas. Ubicado en Nemesio Álvarez 289, Moreno Centro. Búscanos en Facebook e Instagram. Conoce nuestra tienda virtual. Pet Center Moreno, tiene todo lo que tu mascota necesita. Facebook, Moreno Noticias, primera edición, Semanario Actualidad. Twitter, arroba semactualidad. Instagram, Moreno Noticias, guión bajo primera edición. TikTok, Semanario guión bajo actualidad. Canal de YouTube, Semanario Actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contacto semanario arroba gmail.com. WhatsApp, 11 50 55 69 11. Tercer bloque de Moreno Noticias, tercer bloque de Semanario Actualidad. Seguimos compartiendo información y en este caso vamos a hablar de economía. El comportamiento de las ventas por el Día del Padre, el impacto o no que ha tenido y también cómo impacta en la economía de la PYME los fines de semana largos, sobre todo en el sector turístico. De todo eso estuvimos hablando con Salvador Femenía, que es el presidente de la Unión de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Moreno, USEP, y además miembro de CAME, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. El impacto en la economía de las pymes, de los comercios, de barrio, de shoppings, en la economía que estamos atravesando hoy, las variables económicas que estamos atravesando hoy. Vamos al diálogo con Salvador Femenía.
Bueno, vamos por parte. El Día del Padre, en términos reales, fue una caída de las ventas comparado con el Día del Padre del año 2022. Una parte del comercio tenía expectativas, como cualquiera, la esperanza, la expectativa. Obviamente no se cumplió en su totalidad. 45% de los encuestados aproximadamente dijeron no comamos expectativas. La caída fue de 1,2% en términos reales en cuanto a monto. Si bien aumentó el ticket promedio de 15.000 a 15.100, evidentemente... Se lo come la inflación. Sí, no, en términos reales, pero en cantidad de tickets es menor, con lo cual el monto total da menor. Con rubros que aumentaron como calzado y marroquinería, accesorios de celulares, periféricos y perfumería y cosmética, con lo cual te da una pauta de por dónde fue el consumo de valores quizás más accesibles, con una caída muy fuerte en electrodomésticos, 8,3% respecto del año pasado. Pero bueno, está dentro del contexto. Hay una parte que no podemos medir y que juega en forma cruzada con el fin de semana largo turístico, que es decir, bueno, ¿cuánto del viaje fue regalo del Día del Padre? ¿No? ¿Cuánto salía la gastronómica? Que la gastronomía nos cuesta mucho medirla algunas veces, pero creo que por ahí hay también una parte, aunque también el año pasado también la hubo, pero bueno, puede haber eso. Hay un cruzamiento, digamos, ¿cuánto no se completó el turismo por quedarse en casa con papá? ¿Y cuánto no hubo de regalo porque sí, el viaje fue con papá a algún lugar determinado, ¿no? Así que bueno, yo creo que igual el balance lo tomamos en forma positiva. La global, digamos. Sí, digamos que la global es para abajo en términos de número, pero en forma positiva porque agrega, es una fecha X fuera del calendario común, que agrega a lo que viene la venta, que está muy alicaída, ¿no? O sea, en mayo registramos una venta para abajo, en promedio, y van 5 meses de caída, pero mayo fue muy pronunciada. Veníamos entre 1,2, 1,3, 1,5, y mayo dio un 2,8% de caída, con 7 rubros de los que medimos, 6 para abajo. ¿Intermensual o interanual la caída? Interanual e intermensual. Las dos. Las dos. Y en cuanto al sector turístico, fueron 4 días también con caídas en cantidad de viajantes, que 3,3% menos, con caída en el total gastado, siempre midiendo en términos reales, 2,9 para abajo, un gasto total de 106.917 millones de pesos, con la afluencia de público extranjero, con lo cual, si contamos que público extranjero que el año pasado no lo había, digamos que estamos un poquito peor, porque si le sacamos al extranjero y dejamos nada más turismo nacional, que el año pasado fue todo nacional, si no hubiera sido el extranjero, no hubiéramos salvado las papas, ¿no? Sí, aparte sumado este fenómeno que se está dando, sobre todo en la zona del litoral argentino, donde los uruguayos están haciendo fuertes compras, y en la zona andina, donde nuestros hermanos chilenos están cruzando la cordillera para adquirir productos. Sí, casi hacen las compras diarias, digamos, claro, ¿no? Uruguayos, paraguayos, brasileros, bolivianos, todos tienen ventaja del cambio respecto a nosotros. O sea que más allá de las compras, es tan importante lo que está pasando que le estamos causando un problema en los países de origen. O sea, el comercio de Chile, que se ve afectado por lo menos, está llamando a tomar alguna medida, en Uruguay también, porque es demasiado. Es demasiado la facilidad para venir acá y gastar con un tipo de cambio, pero digamos, muy favorable. Muy favorable. Lo que tuvo de bueno en la temporada es que arrancó la temporada de nieve, justamente en esta oportunidad, con mucha nieve. Muchos brasileros, empujó también un poquito el previaje 4, que termina de su gasto el 30 de junio. Así que bueno, dentro de todo el contexto podemos decir suma. Fue menor, pero suma, porque la economía está muy complicada.
Salvador, un dato que también envió Came muestra que la brecha entre el productor y la góndola se disminuyó un poquito. De 3,9 que hablábamos la vez anterior, se fue a 3,5 puntos. Sí, yo, digamos que la brecha está tomando el nivel normal, digamos de alguna manera. No creemos que sea normal 3,5 veces, pero bueno, es la normalidad que tenemos por la intermediación estructural que tenemos, por la carga impositiva, por el costo del minorista que tiene que cargarlos en el producto final. Pero se recuperó, digamos, los niveles que veníamos midiendo, siempre entre una brecha entre un 3,3 a un 3,6, por ahí oscila. El 3,9, aunque parezca 3 décimas, es un montón. En el ponderado estamos hablando de un montón, fue un salto muy, muy importante, y hay que reconocer que había efectos climáticos puntuales, como fue el tema de la sequía y la falta de agua y el exceso de calor para la temporada, para esta época del año, que dañó mucha fruta y verdura, retrasó la aparición de la fruta de invierno, con mucho daño para la fruta de hoja, que es la verdura de hoja, que es la más afectada. Y bueno, arrancó mayo con lluvias y ya se notó rápidamente cómo mejoró la oferta y eso deprimió los precios. Yo pongo como ejemplo la lechuga, que se llegó a pagar hasta 2.000 pesos y a la primera semana de mayo estaba 200 pesos, 250 pesos, o sea, 10 veces menos. Tengo una pauta de cómo también incidió el factor climático y estacional, porque también hay estacionalidad. Digamos que todos los meses tenemos estacionalidad. Pero el tema estructural es lo que conforma lo que hoy tenemos como brecha de 3,5%. ¿No? Salvador. 3,5 veces. Sí. Salvador, por último. En el corto plazo, digo, no se puede hablar porque estamos entrando en el periodo de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Digo, hacer un panorama de acá a fin de año eso es imposible. Digo, ¿qué esperan como Cámara en el próximo mes y medio? Desde el punto de vista económico y también político, digo, porque los candidatos tendrían que acercarse a dialogar con ustedes para conocer, aquel que no lo conoce, la realidad de la problemática. Sí, yo diría que... A ver, esperamos turbulencias, porque evidentemente la economía está muy complicada y hay medidas que aparecen que son, ¿cómo te podría decir? Muy de cortísimo plazo. Se habla de medidas que por ahí muchas veces las pymes no estamos incluidas. Vos hablás de proyectar de acá a fin de año, no nos podemos proyectar una semana. La verdad que es muy difícil, sobre todo para una escala como que tiene la que tiene el comercio pyme, que no tiene grandes stocks y puede manejar o decir, hoy no vendo, me lo guardo. No, especulo. No lo podemos hacer. Es un día a día. O sea que esperamos que siga tan complicado. No creo que no haya ninguna medida hoy de fondo y de largo plazo como para tener un horizonte de estabilidad. No lo esperamos. Lo que sí esperamos es convocatoria por parte de todos los sectores políticos en consonancia con la importancia que tenemos las pymes. 99% de las empresas de la Argentina son pymes, el 70% del consumo lo abastecen las pymes, del consumo interno, cerca del 70% de la mano de obra ocupada formal lo dan las pymes, entonces creo que tenemos la importancia suficiente. No somos las grandes empresas que aparecemos con una... promesa de inversión de 500, 1.000, 2.000 millones de dólares, pero si sumamos las posibilidades de inversión que pueda tener toda la masa de las pymes, supera holgadamente esa cifra. Entonces, como masa empresarial, como sector, creo que merecemos ser tenidos en cuenta y que tengamos una promesa y que se pueda cumplir de una vez por todas de tener una legislación y regímenes especiales para el sector. Claramente el tema inflacionario atenta contra cualquier tipo de planificación, lo que tiene que ver con los bolsillos del vecino, y esto se convierte en una rueda, claramente. Un componente inflacionario hace que se recaude más en términos nominales, pero comparado con
años anteriores, a ver, el poder adquisitivo se diluyó. Bueno, gran desafío. A ver, las variables económicas, uno que entiende un poquito nada más del tema, están totalmente disparatadas. Digo, acá se necesita realmente una reforma profunda en el sistema económico argentino. ¿Quién le va a poner, como decíamos, el tema de la droga antes? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? Gran problema, porque evidentemente hay que tocar intereses para hacer esta reforma. No estoy hablando ni siquiera de apretarle el bolsillo al vecino común. Es más, hoy leí en algún lado, creo que fue en Infobae, a ver si lo encuentro, una declaración del Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional, a ver si lo encuentro, que hablaba justamente de la ganancia de las empresas. Que lo que había detectado el Fondo Monetario Internacional es que las ganancias de las empresas, de las grandes empresas, no estamos hablando de las pymes, sino de las grandes empresas que son las formadoras de precios, habían sido, se habían disparado y que había justamente estaba llamando la atención al Fondo Monetario Internacional esa tasa de ganancia que estaban obteniendo. Bueno, acá está, es un artículo firmado por Martín Canenguizar, para Infobae. Para el Fondo Monetario Internacional, el aumento de las ganancias de las empresas explica buena parte de la inflación reciente. Estamos a ver, el Fondo Monetario Internacional, que no podemos hablar ni de que son heterodoxos ni progresistas. Evidentemente son escandalosas. ¿Por qué? Porque esta previsión de que van haciendo sobre la inflación para no perder en términos reales. Lo que lo diga el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, se necesita una reforma profunda. Reitero, ¿quién la va a hacer? Hay que tocar intereses muy importantes y esos intereses no se dejan tocar fácilmente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a hacer rápidamente la última pausa comercial y enseguida volvemos con el último tramo de Moreno Noticias, Semanario Actualidad. Esquina Pagano. Pagano Esquina Maipú, en el casco céntrico norte de Moreno. www.esquinapagano.com 11-3631-6724. Departamentos de dos ambientes a la venta, distribuidos en planta baja y cuatro pisos. Seguridad, salón de usos múltiples, ascensores, compra de pozo al precio más bajo del mercado. Esquina Pagano. Consulta por WhatsApp. No pierdas la oportunidad. Últimas unidades. 11-3631-6724 www.esquinapagano.com. Construye y financia Grupo SAC. Más de una década transformando el mercado inmobiliario de la región. Esquina Pagano. Pagano, esquina Maipú. En el casco céntrico norte de Moreno. www.esquinapagano.com. WhatsApp 11-3631-6724. Grimao,
neumáticos y servicios. Distribuidores de todas las marcas nacionales e importadas. El más amplio stock de neumáticos en la zona para autos, camionetas, camiones, agrícolas y viales. También llantas originales y deportivas. Más de 20 años prestando servicios garantizados. Personal capacitado de manera continua. Grimau, neumáticos y servicios. Avenida del Libertador 990, esquina Sarmiento. A dos cuadras del acceso oeste. De lunes a viernes, de 8 a 13 horas y de 14:30 a 19 horas. Sábados de 8:30 a 13 horas. 0237-463-9600. WhatsApp 11-39-32-17-49. ¿Masa? Sí, señor. ¿Listo, Viloni? Siempre. A luchar, señores. ¡Lucha! Pará, Viloni. Esta vez no vine a luchar. ¿Qué pasa, Masa? ¿Tenés miedo? No, una mejor idea. Esta vez le vamos a enseñar a la gente RCP. Si alguien no se mueve y no respira, estos son los pasos a seguir. Activamos sistema de emergencia llamando al 107. Vos, llamá al 107. Y ahora realizamos compresiones solo con las manos. Recordamos siempre presionar con los brazos extendidos. Masa, ¿y el ritmo? ¿Qué ritmo? Vení por acá. No era lucha, Viloni. Cállate y presta atención. Al menos son 120 compresiones por minuto. Comprimiendo y descomprimiendo sin sacar las manos. Fácil, Masa, como el tema de los VG. Pa, 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 stay the light, stay the light. Pa, 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 stay the light. Acordate, activar el sistema llamando al 107. Entrelazá las manos y presiona fuerte en el medio del pecho. Juntos podemos salvar vidas. La salud la podemos construir entre todos y todas. Vilo. Canta bien, Vilo. Facebook. Moreno Noticias, primera edición. Semanario Actualidad. Twitter. @SemActualidad. Instagram. Moreno Noticias, _primera edición. TikTok, semanario_actualidad. Canal de YouTube, Semanario Actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contacto@semanario.com. WhatsApp, 11-50-55-69-11. Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario Actualidad y nos queda el fútbol. Yo les anticipo que mañana miren el noticiero porque lo que pasó en Midland Atlas es para el infarto. Partido que terminó 4-3 y la última jugada, hablemos de una continuidad de jugada, se salvó Atlas e inmediatamente de la misma jugada se salvó Midland. Para el infarto realmente el partido, 4-3, yo le vengo diciendo, mire que en la C se está jugando bien, mire partido de la primera C, bueno, Midland y Atlas el domingo, no me dejaron mentir. Pero vamos a compartir primero lo que también es importante para el lechero de General Rodríguez, porque se trajo un empate muy importante en una cancha siempre difícil como es la del Tambero, me refiero justamente a Claypole, que es uno de los punteros de este campeonato. Está tercero, con 39 unidades.
Claypole, que venía de ser derrotado por Atlas por 2-1, recibía en Almirante Brown a Alem, que viene levantando de a poquito viene sumando. No creo que el quinto partido sin derrota de Alem, así que es muy importante esta gestión de Diego Galeano al frente del conjunto lechero. Claypole formó con Thiago Olivares, Santiago Villarreal, Facundo Simioli, Eduardo De Luchi, en reemplazo de el capitán García, que había sido expulsado contra Atlas, Alejo Daives. En el mediocampo, Jonathan Benítez, Facundo Garcino, Sergio Acosta, Matías Coselli, Leonel Llodra y Matías Sarmiento, los 11 del técnico Jesús Díaz. Por el lado del lechero, Ricardo Grieger, Nicolás Vidal, Marcelo Rivadeneira, Iván Rojas, Leonel Chimp, Nicolás López, Lucas Cires, Lucas Fantino, Luisito Jurchesen, Estanislao Magallanes y Tomás Dilandro, los 11 de General Rodríguez. Fue más Claypole. Claypole, con este cabezazo, por ejemplo, de Coselli, se salvaba el Grieger, fue protagonista. No fue un partido bien jugado. Es difícil la cancha de Claypole. Es parecida a la cancha de Atlas. Acá lo que se salva Alem con los reflejos de Grieger, después del remate de Coselli, muy activo el número 11, a diferencia con el partido con Atlas. Acá una mala salida de Grieger. Llodra, que lo espera Acosta, el remate de Acosta, nuevamente controla Grieger, que de esa manera corregía su error. Esta fue muy buena, pega en el palo el remate de Daives, el número 3 de Claypole. Decía, es una cancha difícil de jugar, Claypole. Dimensiones parecidas a la de Atlas, no sé si un poquito más pequeña. Y lo que no hace que haya grandes partidos, salvo que uno de los equipos tenga mucha precisión en los pases y en el toque corto. Si no, generalmente es un campo de juego muy difícil para la visita y a veces para el mismo local, que en esta vez no encontró los caminos, con un Alem que se abroquela bien atrás, justamente y principalmente cuidando el cero en su arco. Y esta es muy buena para Alem. El que no puede definir claramente era Dilandro. Tuvo un par de chances el lechero, como veíamos, pero fue casi todo del local. Acá Coselli, que no sé a qué le pegó, después del gran desborde que hacía Sarmiento. Vi ambos partidos en directo, en este caso por la gente de prensa de Claypole. Y no me dio la sensación de que Alem, más allá de la llegada que tenía Claypole, pudiera ganarlo. No peligraba el cero en el arco de Grieger, más allá de algunas intervenciones, estuvo muy atento el arquero. Una mala salida de Claypole y el remate de Dilandro, que se va por arriba del travesaño. Gran proyecto de Dilandro para Leandro N. Alem, al igual que Adrián Núñez Quiroga, que estuvo en el banco de la cantera. Y acá le cobraron falta, esto para mí fue un error del árbitro, le cobraron falta contra Grieger, salió mal el arquero, y eran los últimos segundos de este partido. Un importante punto se trajo Leandro N. Alem, entonces, a General Rodríguez. Un punto necesario que alimenta esta buena racha para que el miércoles de la semana que viene se juegue uno de los clásicos de la categoría
porque Alem va a recibir en Merlo Norte, en la cancha de Argentino de Merlo, va a recibir a Mitla, al Funebrero, que, reitero, le ganó 4-3 ayer a Atlas en un partido para el infarto y que mañana vamos a estar compartiendo. Vamos a despedirnos, a ver si hay mensaje. Me está llegando un dato que no lo puedo confirmar. No, bueno, David, no me confirmaron de ATE, a ver si hay paro de auxiliares, pero sí, María Rosa, que nos decía que Alternativa Estatal, una de las líneas opositoras de ATE, estaba convocando a un paro mañana. ¿Qué impacto va a tener? Gran interrogante, gran. Don Ernesto nos dice 70% de la masa laboral informal y 100% de la informal son pymes. Absolutamente cierto. Pero las ganancias se las llevan las grandes empresas. Las vaquitas son ajenas. Bueno, vamos a despedirnos, nos vamos a reencontrar mañana con mucha más información en esto que es Moreno Noticias Semanario Actualidad. Que pasen una excelente noche. Chau, gracias. Hasta mañana, y bueno, mañana vamos a estar atentos también a lo que pase con, si nos llegan nuevas listas, en lo que tiene que ver con Moreno, primarias abiertas simultáneas y obligatorias, y mañana vamos a estar contando las de General Rodríguez. Ahora sí, nos despedimos, será hasta mañana. Chau.